¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy resolviendo un problema de un nuevo oscilador. Mientras se incorporan el resto, pues para el público en general, vamos a ir dibujando una topología de oscilador tipo puente. Otra topología de circuito diferente. En la que vemos nuestro bloque amplificador, que es el que estoy señalando aquí. Y por otra parte, la red de realimentación. Que es la que señalamos aquí. Y las señales de interés, las variables de interés, que como ya sabemos, pues a V sub 0, la consabida salida, pues le añadimos menos V sub F'. En este caso. Y mientras tanto esperando que venga el resto del personal.
Bueno, me digo suerte, gracias por la alimentación. Vamos a analizar este circuito final. Bien, tenemos una topología tipo oscilador puente, tipo puente. En este caso, la impedancia Z1 está formada por una tripleta RLC. Entonces, como siempre, la metodología consiste primero en identificar amplificador y red beta. Esta es la primera parte de la metodología de realimentación, de análisis de un oscilador. Entonces, en este caso tenemos una configuración de inversora con una ganancia 1 más R1 entre R2. Da igual el orden de la resistencia, esto siempre va, esta va entre esta. R1 entre R2 y la red beta es lo que tenemos que calcular a continuación, porque una vez que están identificadas físicamente, toca analizar la red menos beta. La red menos beta, por definición, es menos V sub F entre V sub 0. ¿De acuerdo? Esta es la entrada y esta es la salida. Entonces, en este caso, menos V sub F es el divisor de tensión en ese punto. A esto es a lo que le estábamos llamando en el oscilador en puente de vía en Z2. Bueno, pues en este caso tendríamos Z2 en paralelo con Z1, dividido, perdón, por Z1 más Z2. Es decir, esta impedancia, ahora calculamos lo que vale, que es la suma. Y Z2 sabemos que es R3. En cuanto a la impedancia de abajo, a la impedancia Z1, es R
más J omega L, que es la impedancia de una bobina, menos J dividido por omega C, que es la impedancia del condensador. Omega C, no omega C. Vale, esa es la red menos beta, que es el régimen sinusoidal permanente, depende de J omega. Y ahora planteamos la ganancia del lado. La ganancia del lazo en régimen sinusoidal permanente. Menos A beta. Es un número complejo que depende de omega. ¿De acuerdo? Entonces, en general, en configuración no inversora, tenemos este número, este parámetro, y luego lo multiplicamos. Yo aconsejo que lo multipliquéis a la brava, que lo pongáis todo a la brava. Y ahora el número complejo tiene su parte real y su parte imaginaria, omega L menos 1 dividido omega C. Vale, ya tenemos aquí la ganancia del lazo. Entonces, el punto 4 del problema, la metodología es aplicar el criterio de Van Coysen. Y eso significa que a la pulsación de oscilación, la ganancia del lazo vale 1. Eso significa, en primer lugar, que la fase de la ganancia del lazo vale 0. Y en segundo lugar, que el módulo de la ganancia del lazo a la pulsación de oscilación, cuidado, esto nada más que ocurre a la pulsación de oscilación vale 1, mayor o igual que 1. Condición de fase. Y esta es la condición de arranque. Bien, de la condición de fase se obtiene la pulsación de oscilación. Vamos a aplicar la condición de fase aquí. Entonces, la fase de menos A por beta a la pulsación de oscilación es la fase de 1 más R1 entre R2 más la fase de R3 entre todos. ¿Vale? La fase de este número es 0. La fase total debe ser 0. Por lo tanto, la fase de esto tiene que ser 0. Para que la fase de este número de aquí, de este número complejo, el número complejo θ, para que la fase de θ sea 0, como la fase de θ es la fase de R3, menos la fase del complejo R más J omega L menos 1 dividido por omega C, como la fase de una resistencia, porque esto es un número, vale 0, la fase de esto tiene que ser 0. Y para que la fase de esto sea 0, no queda más remedio que la parte imaginaria sea 0. Con lo cual,
omega de oscilación L menos 1 dividido omega de oscilación C tiene que ser 0. Y de ahí se obtiene la puntuación de oscilación como 1 dividido LC. La puntuación de oscilación al cuadrado igual a 1 dividido LC. Esto es lo que ocurre en todos los osciladores que contienen almacenadores de energía simétricos, bobinas y condensadores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la puntuación de oscilación es 1 dividido raíz de LC. ¿Vale? Y la F es 1 partido 2 pi raíz de LC. F es con el 2 pi. ¿De acuerdo? Bueno, eso con respecto a la pulsación de oscilación. Y ahora vamos a ver la condición de arranque. En la condición de arranque, lo que nosotros tenemos que imponer es que el módulo de menos A por beta tiene que ser mayor o igual que 1, pero a la puntuación de oscilación, es decir, imponiendo ya el resultado de haber calculado la fase. Entonces, en condiciones de resonancia, en condiciones de oscilación, para calcular la condición de arranque, vamos a imponer la condición límite de que el módulo de menos A por beta sea igual a 1. Esto ocurre siempre y cuando 1 más R1 entre R2 sea igual, o sea, perdón, esto por esto, el otro módulo sería con, digamos, ya la parte imaginaria anulada, no falta hacer ninguna cuenta más, sería R3 entre R. Porque ya la parte imaginaria de aquí me la he cargado. R3 entre R, y esto vale 1. Es mayor que 1 en la práctica, ¿vale? Mayor que 1 en la práctica. Y 1 en condiciones normales. Entonces quedaría 1 más R1 entre R2, tiene que ser mayor o igual que R entre R3. Esto significa que a ver, algo falla por aquí. Oh, Dios mío. Aquí se me ha olvidado poner el R3, ¿vale? Porque es R más R3. Perfecto. No influye para nada. Exactamente. Corrijo esto un poquito aquí solamente, ¿vale? No pasa nada. R3 entre R más R3. Perfecto. Eso es. Un segundo que lo pongo todo perfecto.
Esta es la ganancia, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Listo. Esto lo queda ahí. Esta es la ganancia de aquí. Entonces, R3, R más R3. Mayor o igual que 1. Esto significa que 1 más R1 entre R2 tiene que ser mayor o igual que R más R3 entre R3, que es R entre R3 más 1. Y este se va a comer. Por lo tanto, la condición de arranque es que R1 entre R2, perfecto, R1 entre R2 tiene que ser mayor o igual que R entre R3. Magnífico. Simplemente que se me había pasado a añadir este R3, pero la he echado de menos y rápidamente se plantea. Y además me lo dice Marta. Gracias, gracias Marta. Bien, cosa de la digitalización y de ir manejando dos o tres pantallas a la vez. Gracias Marta. Ya está resuelto el problema. Esta es la pulsación de oscilación y esta es la condición de arranque de este oscilador. Bien, tengo hecho mis diseños. Os animo a hacerlo, a verificarlo, a plantear una condición de oscilación, un objetivo de diseño. Por ejemplo, vamos a plantear aquí que hagáis vosotros una. Igual lo pongo como actividad, pero en cualquier caso, esta es la manera que hay de estudiar esto. Empezar a hacer un diseño con una pulsación de oscilación de por ejemplo, de 500 Hz. 500 Hz, ¿vale? 500. Voy a poner en el circuito para que quede más visible. Ejemplo de ampliación. Hacer un diseño para 500 Hz. ¿De acuerdo? Os dejo a vuestra elección escoger las resistencias, los condensadores y las bobinas. Buscar información. Esto es un ejercicio de ampliación. Este es como el ejercicio teórico en el que nos plantean calcular las condiciones de oscilación y de arranque y luego el ejercicio práctico, bueno, pues que consiste en implementar todos los valores en un circuito y hacer la simulación con vectores. Bien, la situación en la que estamos ahora mismo en el desarrollo del tema, después de haber hecho este problema, pues es la siguiente. Muy bien. Acabamos viendo los osciladores de desplazamiento de fase, que no son ni más ni menos que una variante de los osciladores tipo puente, y vamos a comenzar con los osciladores LC. Bien, los osciladores LC tienen una motivación bien sencilla en cuanto que a una determinada frecuencia, que desde el punto de vista práctico, pues puede estar situada en los 50 kHz, los osciladores RC dejan de ser operativos. Entonces, es más práctico emplear circuitos RLC, de ahí que os planteé el circuito que hemos visto con anterioridad, que es un oscilador RLC, aunque se utiliza la misma táctica, la misma técnica de análisis que en todos los osciladores. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que este circuito
El RLC se suele emplear, tiene más rango operativo de frecuencia, ¿no? Se suele emplear para frecuencias mayores, ¿de acuerdo? Entonces, son circuitos de alta selectividad que permiten fijar la frecuencia de oscilación y estos circuitos se comportan como resistencia solo a la frecuencia de resonancia y dominan la componente reactiva a cualquier otra frecuencia. Muy bien, vamos allá entonces. Entonces, aprovecho la situación, se aprovecha en el tema la topología de los osciladores LC para estudiar la forma general de un circuito oscilador. Esta forma general de un circuito oscilador podría haber sido adoptada tanto para los osciladores RC como para los osciladores LC. De hecho, acabamos de estudiar un oscilador LC y se estudia de la misma manera que un RC. Es un circuito realimentado con un monolazo y se aplica el criterio de Bartois, ¿eh? Para ello, lo que se hace es plantear un circuito genérico. Este circuito está en la figura número 12 y en ella pues lo que se observa es el elemento activo, es decir, el amplificador como un triángulo que se le supone con una impedancia de entrada infinita. Este elemento activo puede ser típicamente un amplificador operacional o un transistor de efecto campo, el cual no hemos visto, pero sería muy sencillo de ver. No es el momento ahora de verlo. Pero por cultura general se puede emplear un transistor de efecto campo porque tienen una impedancia de entrada infinita. Entonces también en este circuito se han planteado los puntos 1, 2 y 3, que son característicos del circuito, ¿de acuerdo? Que son la entrada del amplificador, la toma de tierra y la salida del amplificador. Entonces, estos puntos simplemente son a efectos de orientarnos teóricamente, ¿vale? Porque ahora vamos a teorizar un poco. Todos los osciladores. En vez de empezar por aquí el tema empieza por casos prácticos y a partir de ahí se elabora una teoría en la que el estudiante, bueno, pues tiene unos conocimientos ya de base que le permite comprender mucho mejor el modelo general de oscilador que se plantea ahora, ¿no? En las figuras 12, 13 y 14. El amplificador se sustituye por un modelo lineal. En la figura 13, con una impedancia de entrada infinita y una ganancia A sub V, que multiplica la tensión entre los puntos 1 y 3, ¿de acuerdo? Y R sub 0 es la resistencia de salida. De ahí que se obtenga la figura número 3. En la figura número 13, lo que se hace es simplemente, como repito, sustituir el amplificador por un modelo equivalente eléctrico sencillísimo, ¿no? Una tensión de entrada, VI, que es lo mismo que la V sub S, que la multiplicas por un número A sub V y si R0 fuese 0, en 2 tendríamos A sub V por V1, 3, ¿vale? La señal de realimentación va a ser la señal en Z1. Esta es una estructura de bloques genérica de un circuito oscilador que sirve, repito, para todo. Además, como viene a partir de la figura número 13, en la figura representa una topología de tensión en serie, una realimentación de tensión en serie. Esto es interesante verlo, primero porque se ve que la asignatura tiene una fundamentación en el primer tema de realimentación, en la que es fundamental escribir una serie de conceptos para darte cuenta de lo que es una realimentación de tensión en serie y qué características tiene, ¿no? Entonces, esta topología es una topología de realimentación de tensión, se toma tensión de la salida en el divisor de tensión Z1, Z3 y se muestrea, tensión y se compara en serie en el circuito de entrada. Para estudiar mejor cómo es esa comparación en serie, ¿de acuerdo? Pues lo que se ha hecho ha sido plantear un nuevo circuito en el que se abre, ¿de acuerdo? La malla de entrada, ¿vale? La malla de entrada se ve perfectamente dónde se toma la señal de realimentación y que esta señal de realimentación coincide con un estudio. Por eso es en serie. ¿De acuerdo? Porque forma parte de la malla de entrada. Bien, pues esta es la estructura genérica de un circuito oscilador que me sirve para estudiar cualquier tipo de circuito. ¿De acuerdo? Bien. Sí, las RLC, como dice Cristóbal, funcionan también bien a frecuencias inferiores a 50 kHz. ¿De acuerdo? El anterior circuito lo vamos a poner
a 500 Hz, ¿vale? Está bien hecha la pregunta, pero hacer el diseño para 500 Hz. La RLC es una extensión, ¿de acuerdo? Cuando se utilizan bobinas, se utilizan para altas frecuencias, pero las bobinas también pueden funcionar a varios kilohercios, ¿de acuerdo? El margen de separación no es estricto, ¿vale? Bueno, dicho lo cual, pasamos a plantear la impedancia de carga ZL, que es Z2 en paralelo con Z1 más Z3, y nos queda la expresión que tenéis ahí a la derecha. Entonces, el circuito de la figura 14, que es el circuito genérico y es el que hay que saberse plantear y generalizar, se simplifica aún más en el circuito de la figura 15, ¿de acuerdo? Que se incluye la resistencia o la impedancia, como la queráis llamar, de carga, ¿no? Porque una impedancia de carga, a ver dónde se mide la salida. La salida se mide en Z2 en paralelo con Z1 más Z3. Y esto ocurre siempre en todas las topologías, por eso es la generalización que se hace, ¿no? Entonces, lo primero que se hace para obtener el circuito de la figura 15 es obtener los efectos de carga en el circuito de entrada y en el circuito de la salida que ofrece la red de realimentación. Estos efectos de carga se calculan, se cuantifican, en primer lugar, en la salida, teniendo en cuenta que es una topología de comparación en serie y hay que anular la corriente de entrada. Entonces, si tú haces cero la corriente de entrada en la figura 14, realmente no es necesario hacerlo, como ahí digo, porque la impedancia de entrada ya es infinita, es decir, que la corriente de entrada es cero. Por lo tanto, el efecto de carga que produce la entrada en la salida, ¿vale? Se manifiesta simplemente con ZL. El efecto de carga en la salida, en la entrada no existe, ¿de acuerdo? La impedancia de entrada es infinita y lo que tú conectes a un terminal en abierto, pues no tiene ningún efecto de carga, ¿vale? Y por otra parte, el efecto de carga en la salida es ZL. Así que los dos efectos de carga quedan manifestados en la figura número 3. Es decir, no hay efecto de carga en la entrada y el efecto de carga en la salida es ZL. Es una trivialidad. Es decir, viendo el circuito de la figura 14, se ve que esa red de realimentación, ¿vale? Esa red de realimentación, donde va a estar conectado en un circuito equivalente, es en el punto 2. Y ya está, ¿vale? Más que teorizar sobre cómo se calculan los efectos de carga, pensad en cómo iría conectado la red de realimentación a una sola malla. Entonces, en el circuito que nosotros tenemos planteado en la figura 14, se plantea la ganancia, la A sub V. La A sub V, que es V sub 0, con V sub, dividido entre V sub S. Ahora estamos calculando la ganancia. En realidad no es una ganancia porque es un oscilador, pero como si fuera una ganancia con los efectos de carga. Entonces esto es V sub 0 entre V sub S, ¿de acuerdo? La tensión, divisor de tensión, V sub 0 entre V sub S se calcula pues planteando el circuito equivalente. Si queréis lo hago en el panel, ¿no? Voy a hacerlo en el lienzo, ¿no? Vamos a ver. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Vamos a ver, me preguntáis si puedo marcar el nodo en la figura 14. Pues sí, puedo marcar el nodo en la figura 14. Vamos a ver. Yo entiendo que la figura 14, lo que me estáis preguntando es, en esta figura, esta es la red menos beta que está señalada y la resistencia de carga es todo esto. Entonces, el efecto de carga que produce toda esta configuración, ¿vale?
en la salida, pues es conectar esa impedancia aquí. Simplemente no tiene ningún problema. Y luego, el efecto de carga en la entrada no se produce porque la entrada tiene una impedancia infinita, es una impedancia de entrada infinita. Entonces, en el circuito de entrada, ¿vale? Pues no hay realmente efecto de carga. Solo todo esto se traduce al final en conectar en una malla una impedancia ZL. Espero haber dado respuesta a la pregunta. Nodo 2 en la figura 14. El nodo 2 en la figura 14 es este de aquí. Este es el nodo 2. Todo esto es un nudo. Todo esto es un nudo. Todo esto. Porque está al mismo potencial. Todo lo que está al mismo potencial se denomina nudo. El nudo no es el punto negro. El punto negro es el enganche entre dos conductores. El enganche físico. Nudo es una zona del circuito que está al mismo potencial. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Porque esto no tiene realmente demasiada ciencia. Esto es plantear un diagrama de bloques general, plantear las ZL, luego meter las ZL en el circuito de la figura 15 y ahora sacas el circuito de la figura 15. Además, todos los ejercicios son iguales. Sacas el circuito de la figura 15, tanto para este como para cualquier tipo de oscilador. Y nada, estaba simplemente en calcular la V0. Entonces, para calcular la V0, para obtener esto, esto es una consecuencia inmediata. Vamos a ver. Voy a maximizar entonces la pantalla del GeoEngine y la otra. Este es el tema y el otro es el GeoEngine. Vale. Voy a también agrandar un poquito el tema para que se vean los dos. Y listo. Digamos que nos vamos. Bien. Entonces tenemos aquí que en el circuito, en la malla que hay aquí en la salida, esto es más menos, esto va a tierra, esto es A sub V por V sub 1,3, que es V sub S. Y esto es R0. Todo esto se hace porque estamos suponiendo que el circuito tiene un R0, una resistencia de salida. Estos son los modelos eléctricos más sencillos que hay para comprender el funcionamiento de un oscilador. Y esta es la V0. Por aquí es donde se genera la onda sinusoidal. Esta es la ZL. Entonces todo esto es una malla. De manera que la corriente que circula por esa malla es esta. La I sub I es, bueno, lo que yo quiero calcular es A sub V mayúscula, que es por definición V sub 0 entre V sub S. Y aquí está la V sub S. Entonces, a lo que vamos. Vamos. Tenemos la corriente, que es A sub V por V sub S, que es esta fuente de tensión, dividido R0 más ZL. O sea, la corriente que circula por esta malla. En este sentido. Ahora, la tensión se mide de aquí para allá. Por lo tanto, V sub 0 es menos I por ZL. Es igual a menos a V, V sub S, entre R0 más ZL, ¿vale? Esto es la corriente, y multiplicado por ZL. Esta es la V sub 0, y ahora yo que quiero calcular, ¿qué me dicen aquí? Que yo tengo que calcular esto. Bueno, pues me voy aquí. Y V sub 0 entre V sub S es menos A sub V ZL entre
R0 más ZL. Esto es general. General para cualquier oscilador. Sí, estoy a la derecha de R0. Aquí. Tanto aquí como en el tema. ¿Vale? Vamos a ver en el tema. Estamos calculando. Y a la derecha de V0, efectivamente. Ahí no hay duda ninguna. Entonces, esa es la ganancia del amplificador. Y entonces, obsérvese que esta es la ganancia con los efectos de carga. Esto es muy importante, ¿vale? Si yo pongo una ganancia con la V chiquitita, ¿vale? Esta es la propia del amplificador. Pero esta es con efectos de carga, porque es V mayúscula. ¿Vale? Bueno, vamos a guardar la explicación, por si alguno quiere que se la mande. Tenemos ganancia con efectos de carga. Vale. Muy bien. Esto ya estaría listo. Entonces, ¿ahora qué es lo que toca? Si seguimos leyendo el tema, tenemos ya la red planteada, la beta. Entonces, nuestra red beta, voy a agrandar primero el lienzo del tema. ¿Vale? Esto ya está listo. Bueno, correcto. Muy bien, entonces, la beta o el factor de realimentación, pues es un divisor de tensión, menos beta es Z1 entre Z1 más Z3. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos calculado ya? Hemos calculado A sub V, la A de del circuito y menos beta. Entonces, ahora se plantea la ganancia del oscilador, la ganancia del lazo del oscilador, que es A por beta cambiado de signo. Aquí lo tenemos. Menos A por beta. A vale menos AV, ZL, etcétera, y beta vale esto. Entonces se calculan las cosas, se van sustituyendo cada parámetro por lo que vale. La dependencia con J omega está implícita ahí. Y luego se sustituye el valor de ZL en esta expresión de aquí. Se sustituye ZL. De manera que al simplificar la expresión anterior, pues se obtiene un valor de menos a beta que viene dado por este de aquí. ¿Cómo se simplifica esta expresión? Multiplicáis Z1 más Z2 más Z3 por R0. Es decir, obtenéis el mínimo común múltiplo. ¿Vale? Y simplificáis el mínimo común múltiplo Z1 más Z2 más Z3. Antes, evidentemente, habréis tachado Z1 y Z3 con Z1 y Z3 de aquí. ¿Vale? Este Z1 más Z3 que está aquí se va a tachar con el que se introduzca de ZL. Este es el procedimiento general. Al simplificar, nos queda esta ganancia del lazo. Como veis, es una ganancia del lazo general. Simplificando la anterior, se tiene una expresión compacta y genérica, general de la impedancia de la ganancia del lazo. Muy bien. Entonces, a partir de esta expresión general, bueno, A sub V, Z1, Z2, R0, Z1 más Z2 más Z3 más Z2 por Z1 más Z3, ¿vale?
A partir de esta expresión general, se definen dos grandes familias de oscilador. Esas dos grandes familias son las que vamos a ver a continuación. Así que antes del párrafo este, antes de empezar a ver un ejemplo de un oscilador de Colpitts, vamos a definir las dos grandes familias de osciladores. Esto lo tengo yo más expuesto en mi libro, pero lo voy a explicar aquí con un nuevo lienzo, ¿vale? Entonces, la expresión general de la ganancia del lazo menos A por beta. Vamos a prescindir ahora mismo de la condición de oscilación. Es menos A sub Z1, Z2. Es decir, que Z1 y Z2 ya son elementos reactivos. Z1, Z2 y Z3 son elementos reactivos. ¿Vale? Si nos fijamos bien en la estructura, en la topología del amplificador, ahí estamos considerando elementos genéricos. Z1, Z2 y Z3. Muy bien, entonces lo que hacemos es sustituir cada elemento por su reactancia, es decir, Z1 es JX1, Z2 es JX2. En el denominador tenemos R0, JX1 más JX2 más JX3, y también teníamos Z2 que multiplica a Z1 más Z3, es decir, teníamos JX2 por JX1 más JX3. Te repito que lo que se ha hecho aquí en toda la expresión es sustituir la impedancia iésima por J multiplicado por la reactancia asociada. ¿Vale? Seguimos. Bien, visto eso, este es el procedimiento general que se sigue en todos los osciladores. Repito, tendríamos J por J. Me voy, si queréis, a poner en otro color para que quede bien claro. Este J por J es menos 1 y este menos se va con este, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos arriba el A sub V, X sub 1, X sub 2. Propio, propio. Y abajo tenemos la J que sale el factor común, esta J que voy a poner en otro color ahora, que está aquí, que está aquí, que está aquí, y que sale fuera. Bueno, pues tendríamos J R0 por X sub 1 más X sub 2 más X sub 3. Y ahora esta J sale de aquí también, de aquí y de aquí, fuera y fuera. Y al multiplicar por esta J nos da el menos 1 que voy a poner aquí. X sub 2 por X sub 1 más X sub 3. Esto es menos A beta de J de omega. Este es un problema que estamos haciendo muy interesante, ¿eh? Porque además de que lo estamos haciendo en general, pues es válido para cualquier circuito oscilador. Es como si nos hubieran dicho, analiza el oscilador RC con esto. Nosotros hemos empezado desde un punto de vista muy práctico, pero también se puede utilizar este procedimiento. Entonces, a partir de la expresión general de la ganancia del lazo, se puede obtener, como hemos dicho, la relación que han de verificar las reactancias en la situación de oscilación. Entonces, ¿cuál es la condición que han de verificar? Voy a ver si esto se ve lo que estoy escribiendo, un segundín. No se ve, un momentito. Vamos a poner más chiquitito. Ahí. Y yo me pongo. Así lo veo todo desde arriba.
Muy bien. Entonces tenemos esto. Condición que han de verificar las reactancias. En la situación de oscilación. Vale, muy bien. Bueno, pues para que la condición de oscilación se dé, pues la ganancia del lazo debe introducir, como se sabe, un desfase nulo, y esto se traduce, como siempre, en un análisis del número complejo. En este caso, para que la fase de menos a beta a la pulsación de oscilación sea cero, ¿vale? Recordad que esto era A y esto es menos beta. Pues para que el desfase total introducido sea cero, la parte imaginaria del denominador tiene que ser cero. Lo voy a poner en otro color. Y lo vamos a sacar fuera. Esto tiene que ser cero. La parte imaginaria tiene que ser cero. Y como la fase de arriba, como la fase de esto es cero, la fase de esto tiene que ser cero también. ¿Vale? Con lo cual, tenemos dos condiciones que vamos a estudiar a continuación. En primer lugar, si R0 por X1 más X2 más X3 es 0, esto significa que X1 más X2 más X3 vale 0 para la pulsación de oscilación. ¿Vale? Con lo cual, como la ganancia tiene que ser positiva, como la ganancia tiene que ser positiva, esto significa, fijaros bien, esta condición significa que X sub 3 vale menos X sub 1 más X sub 2. Vamos a centrarnos en esta condición de aquí. Luego veremos el otro término. Este es el término morado. ¿Vale? Este 0 significa esto. Y esto significa que x sub 3 tiene que ser menos x sub 1 más x sub 2. Muy bien. Esto significa que x sub 1 y x sub 2 tienen que tener el mismo signo. Y los dos tienen que tener un signo contrario a x sub 3. Es decir, que deben ser del mismo tipo de inductancia. Mismo tipo de reactancia. Mismo tipo de reactancia. O capacitiva o inductiva. ¿De acuerdo? O los dos, o los dos son bobinas o los dos son condensadores, ¿de acuerdo? Y si X sub 1 y X sub 2 son condensadores, entonces X sub 3 es una bobina. Y si X sub 1 y X sub 2 son bobinas, entonces X sub 3 es un condensador. Ocurre esto, que X1 y X2 son condensadores y X3 es una bobina, por lo tanto, entonces estamos en presencia de un oscilador tipo Colpi. Colpi fue el que lo descubrió.
no lo descubrió, lo diseñó, ¿de acuerdo? Y en el segundo caso, estamos en el caso de un oscilador tipo RGB. ¿Vale? Muy bien. Dicho esto, ¿de acuerdo? Si ocurre esto, la ganancia del lazo en condiciones de oscilación en la de arriba, donde ya evidentemente esto está anulado, la parte imaginaria del denominador. Entonces nos quedaría A sub V, X sub 1, X sub 2, y abajo tendríamos menos X sub 2 entre X sub 1 más X sub 3. X sub 2 se va con X sub 2 y nos queda A sub V, X sub 1, vamos haciendo menos, X sub 1 más X sub 3. Que también se puede poner. Entonces, X sub 1 de la siguiente manera. Voy a comprobarme, voy a cerciorarme primero de que esto se está viendo. Que se está viendo todo, perfecto. Esto de aquí se puede expresar también, como es lógico, como menos A sub V, X sub 1, y ahora X sub 1 más X sub 3, de aquí, X sub 1 más X sub 3 menos X sub 2. Esto se va con esto y la ganancia del lazo queda A sub V, X sub 1 entre X sub 3. Lo podemos expresar así o así. Esta sería la ganancia del lazo. La ganancia del lazo en condiciones de oscilación. Voy a guardar este lienzo. Listo. Esta es la ganancia del lazo en condiciones de oscilación. Vale, entonces, en el caso de un oscilador tipo Colpitts, hemos dicho que Z1 es 1 partido J omega C1, ¿vale? Esta es la reactancia y la Z2 Colpitts, C, condensador en los dos, la C de Colpitts, un truco para pasar, ¿vale? La J menos 1, omega C2. Esta es nuestra X sub 2. Vale. La Z3 es J omega L y esta es X sub 3. Entonces la ganancia del lazo en un oscilador tipo Colpitts, pues esto es lo mismo que poner A sub V, pero si te pones aquí arriba, menos 1 partido omega C1 menos 1 partido omega C2, esto se va con esto, la pulsación se va,
Si queda C2 entre C1, aún. Esta es la ganancia del lazo de un oscilador tipo Colt. Vamos a seguir con este oscilador. Vamos a calcular la pulsación de oscilación. Pulsación de oscilación. La pulsación de oscilación del oscilador Colpi se calcula imponiendo la condición general x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 igual a 0. Es decir, menos 1 partido omega c1 menos 1 partido omega c2 más omega l. Igual a 0. Esto es a la pulsación de oscilación. ¿Vale? Entonces, si todo esto lo pasamos al otro miembro, nos va a quedar esto más esto igual a esto. Lo quitamos. Vale, y nos va a quedar esto más esto. Es igual a esto, ¿de acuerdo? A la pulsación de oscilación. Vale, entonces tendríamos 1 partido la pulsación de oscilación por 1 entre C1 más 1 entre C2 es igual a la omega de oscilación por L. Y todo esto es lo que se define como 1 dividido por la capacidad equivalente. De manera que la pulsación de oscilación igual a 1 partido la raíz de C equivalente por L. Y la frecuencia de oscilación, como cualquier oscilador LC, siempre las frecuencias de oscilación dependen de LC, ¿vale? Como el principio, como el ejercicio que hemos hecho al principio. Esta es la frecuencia de oscilación. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho eso, análogamente se harían las cuentas para el oscilador tipo Hartley, cuestión que vamos a dejar propuesta. Sí, porque es totalmente análogo. ¿De acuerdo? Es totalmente análogo, entonces se quedaría propuesto análogo el oscilador tipo Hartley. En ese caso, en el oscilador tipo Hartley, se define una impedancia, una bobina equivalente, ¿de acuerdo? Entonces dejo propuesto al lector, al estudiante, dejo propuesto que calcule la inducción equivalente de los creadores tipo Hartley. No tiene ningún problema. Vale, dicho eso, vamos a seguir avanzando. Esta es la forma en el tema, ¿de acuerdo? Los osciladores. Realmente los osciladores tipo Colpitts pueden adoptar
diversas formas dependiendo de cuál sea el elemento amplificador. En la figura 15 se muestra un circuito de oscilación de tipo Colpitt que se basa en un transistor polarizado con una intensidad de colector de 0,5 miliamperios y una ganancia de continua de 120. Entonces, este no es un oscilador basado en amplificadores operacionales, pero está muy bien definido cuál es el elemento amplificador que está constituido por el transistor, las dos resistencias, tanto de base superior como de colector, base inferior, emisor, ¿de acuerdo? Todo esto, este conjunto de transistor más cuatro resistencias, constituiría el amplificador. Esta resistencia es una resistencia de desacoplo de la resistencia de 8 kiloohmios. ¿Vale? Y se ve claramente cuál es la red de realimentación. Es un montaje práctico en el que quiero aprovechar, además de para decir que el elemento amplificador no tiene por qué ser un amplificador operacional, ¿vale? Pues quiero aprovechar para comentar que en la red de realimentación aparece un condensador que es el CC, que es un condensador de bloqueo de la componente de continuo. Este condensador, el CC, es un condensador de bloqueo de continuo. Este condensador se utiliza para abrir la red de realimentación en corriente continua. Los condensadores presentan una reactancia infinita en corriente continua y este lo que hace es estar abierto en corriente continua. Es decir, que cuando el circuito está polarizado, como cualquier circuito, como cualquier placa, en condiciones de corriente continua, con su fuente de alimentación, ¿vale? Pues el circuito no actúa la realimentación. La realimentación, las redes de realimentación solamente actúan en corriente alterna, en la que ese condensador es un cortocircuito. Repito, CC es un condensador que está abierto en continua y cortocircuitado en alterna. Muy bien, dicho eso, la plantear solamente, no hace falta demostrarlo, que la pulsación de oscilación de este circuito viene dada por la expresión que tenéis aquí, donde la capacidad equivalente es 1 partido C1 y C2. La forma de analizar la red de realimentación sería idéntica, idéntica a como lo hemos visto. Muy bien. Esto ya se quedaría totalmente planteado, porque hemos dicho que el oscilador tipo Hartley se quedaría propuesto este ejercicio. Y ahora vamos a pasar a los osciladores de cristal, osciladores de cristal de cuarzo. Es el punto 9.5. Entonces, los osciladores de cristal de cuarzo se motivan de la siguiente manera. Voy a guardar el lienzo primero. El generador corto. Hoy nos estamos viendo teoría y ejercicios fundamentalmente. Bueno, pues como veis, los osciladores de cristal de cuarzo se motivan de la siguiente manera. La estabilidad de las frecuencias de un oscilador es una consideración súper importante. De hecho, hemos estado haciendo análisis de armónicos en determinados osciladores en el contexto de saturar más o menos la salida. Y ahí se calculaba cuánto de fiel es la señal de salida, cuánto se parece la señal de salida a una sinusoide perfecta. Bueno, pues la estabilidad de la frecuencia, es decir, que esa frecuencia, por ejemplo, de 159 Hz, se mantuviera, es una consideración importante en el oscilador. ¿Vale? Ya no estamos hablando solamente de lo que es el parecido a la sinusoide perfecta, sino que la señal de salida mantenga su frecuencia en el tiempo. A eso se le llama estabilidad de la frecuencia, que siempre dé 159 Hz, que el oscilador dé lo que se denomina el nameplate en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, las desviaciones de la frecuencia en el tiempo tienen que estar comprendidas dentro de un margen de error, ¿vale? Las ecuaciones de diseño de los osciladores LC
muestran que en estos circuitos las condiciones de oscilación dependen de los componentes pasivos, ¿vale? Entonces, los parámetros de los componentes, como se ven alterados por la temperatura, la humedad, el envejecimiento, pues si los parámetros de los componentes dependen de estas variables, también va a depender la frecuencia de oscilación. Además, existe el tema de las capacidades parásitas del transistor, de los elementos que se conectan a la red de oscilación, que hacen que la frecuencia de oscilación al final no sea aquella que está prevista en el diseño. Entonces, cuando se necesita mayor estabilidad de la frecuencia, que no me cambie la frecuencia de oscilación, ¿vale? Pues hay que utilizar, en lugar de componentes discretos en las redes de realimentación, cristales de cuarzo. Los cristales de cuarzo son elementos piezoeléctricos que se modelan eléctricamente, ¿de acuerdo? Que se comportan al final, son componentes electromecánicos, pero que al final se comportan como generadores o osciladores de energía, ¿de acuerdo? Generadores, autogeneradores de energía. Un oscilador de cuarzo lo que hace es convertir deformaciones físicas en tensiones eléctricas de un signo o de otro. Es decir, si el oscilador se comprime, hay una polaridad en los extremos y si se expande, la polaridad en los extremos es contraria. Hay una conversión cíclica de energía, ¿de acuerdo?, entre los dominios eléctrico y mecánico. Este ritmo de conversión energética se produce a la frecuencia natural del oscilador. ¿Vale? De momento, vamos a dejarlo ahí. Es un dispositivo electromecánico, conversión de energía eléctrica en mecánica, y no vamos a ir más allá de lo que son las propiedades de los materiales piezoeléctricos. Simplemente, y como cosa final, decir que los cristales piezoeléctricos se utilizan como transductores electromecánicos, ¿vale? Transductores de movimiento. Convierten el movimiento en corriente o en tensión eléctrica. Bueno, pues estos son los dispositivos que hay que conectar en la red de realimentación y para ello, para conectarlos, pues hace falta hacer un modelado eléctrico del circuito. El modelado eléctrico del circuito es el que viene en la figura 17, en la que se ha planteado el circuito RLC, donde la resistencia modela las pérdidas eléctricas del cristal. C' es la resistencia parásita de los contactos eléctricos. En todo material que se conecte, en todo componente existen unas capacidades parásitas que son las de los cables de conexión y se modelan por, en este caso las he llamado yo C'. ¿De acuerdo? Se modelan, en este caso las he llamado C'. Y lo interesante es que C' no estuviera y lo interesante es que R tampoco estuviera, ¿de acuerdo? Pero son elementos que están ahí. Están ahí como consecuencia de que los componentes pues no son ideales. Entonces, si se desprecia la resistencia ohmica de pérdidas del cristal, se va a obtener una ecuación para la impedancia que es la que viene en esa figura. Pero obsérvese que la impedancia, el valor de la impedancia, pues la representación gráfica de la impedancia en función de la variable omega, pues presenta dos frecuencias características que se denominan pulsación serie y pulsación paralela. Eso significa que hay dos tipos de resonancia realmente en un cristal, aunque omega sub S es muy próxima a omega sub T. Teniendo en cuenta esta figura, voy a pasar al lienzo y voy a escribir justo en el lienzo, ¿vale? Vosotros os quedáis viendo esto. Yo voy a traer el lienzo a primer plano. Bueno, ya lo tenemos aquí. Vamos a poner de todas formas el cristal piezoeléctrico. Lo vamos a poner un poquito reducido en la parte de arriba. La impedancia del cristal, las curvas. Vale, entonces lo que nosotros tenemos
Es que se van a dar dos tipos de resonancia. Se va a dar una resonancia LCR, que se denomina resonancia en serie, y se va a dar una resonancia en paralelo, que es LC'R. ¿Vale? Bien. Y también eso es experimental y hay que sabérselo tal cual, porque esta forma parte de la teoría. Son muy parecidos, ¿de acuerdo? Omega Sus es muy parecida a omega P. También vamos a dar un caso de valores representativos, ejemplo. Ejemplo de un cristal de piezoeléctrico. Con una frecuencia nominal de oscilación de 90 kHz. Bien, esto, los osciladores piezoeléctricos presentan un encapsulado como este de aquí y viene escrito en el encapsulado el nombre la frecuencia que entrega el oscilador, lo que se denomina frecuencia nominal. Y en americano sí se dice nameplate. ¿De acuerdo? Lo que está puesto en el encapsulado es el nameplate. Entonces, este cristal pues, tiene unos valores representativos que vienen en su hoja de características, que es la inductancia, 137 amperios. Esto es simplemente como cultura general. C, 0,0235 picofaradios. La resistencia interna 15 kiloohmios y C', que es la resistencia parásita, 3,5 picofaradios. Bien, hay que tener en cuenta que evidentemente esto es un ejemplo práctico. Los valores de los condensadores, observen que son muy pequeños, son capacidades muy pequeñas. Que el condensador parásito es mayor, curiosamente, que el otro condensador, que el condensador de diseño. Y lo que vamos a hacer ahora, no es conocido esto. Esto viene en los apuntes, ¿vale? También viene en mi libro y viene en los apuntes. Este valor. Hay muchísimos, eso lo buscáis en internet y salen millones de osciladores con características que forman parte de. Bueno, de la cultura general, ¿no? Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es desarrollar la impedancia del cristal para obtener las dos frecuencias de oscilación, la frecuencia de oscilación serie y la frecuencia de oscilación paralela. ¿Vale? Vamos a hacer el ejercicio, se hace para R0. Entonces, lo que hay que calcular es el paralelo de esta impedancia con esta otra. Aquí está C' y esto es C. Esta es la impedancia que tenemos que calcular. Entonces tendríamos, hay que calcular Z, que es ZLC del conjunto LC, Z del conjunto LC, en paralelo con Z de C'. Entonces nuestra Z, siendo el ejercicio, sería J omega L más 1 dividido J omega C, 1 dividido J omega C'. Claro, porque es el paralelo, el producto dividido por la suma, ¿no? No vamos ahora a entrar en esos detalles. 1 partido J omega C más 1 partido J omega C'. Esto es calcular una función donde se multiplica, se divide por J omega cuadrado C'. Este es el truco. A ver, no es truco porque luego me vaya a decir, es que si no se me ocurre la idea, no. Esa es la manera más rápida que hay de simplificarlo, ¿vale? No es un truco. Entonces, bueno, pues tendríamos
que al multiplicar por esto el numerador, nos quedaría j omega l más 1 dividido j omega c. Y ahora, como el numerador yo lo he multiplicado por 2j, ¿vale? Si queréis le ponemos todo, j cuadrado, omega cuadrado, c prima, y abajo quedaría j, c prima, omega. Con lo cual el numerador queda j omega l más 1 dividido j omega c, y ahora nos quedaría una j de arriba, una omega de arriba, la c prima se ha ido y me queda la c, ¿vale? No tiene ninguna ciencia. Esto no tiene ninguna ciencia. Pues, el J se va con el J, el C' se va con el C' y el omega se va con el omega. Y luego en el denominador sí que hay que trabajarlo un poquito más. Sí que hay que trabajarlo un poquito más. De momento lo vamos a dejar como D. Y ahora lo vamos a expandir aquí. Vamos a ver si tenéis alguna pregunta. La cosa sigue bien. Vale, si desarrollamos el numerador, quedaría esto de aquí, que es j por j menos 1 menos omega cuadrado LC, y ahora más la j se va con la j, 1, que es el numerador, y el denominador es menos j omega cubo l c prima más j omega c prima más c, y ya está. Eso es, ¿vale? He sacado el 1 partido por j, lo he sacado fuera y he sacado factor común a c por c prima, ¿vale? No tiene ninguna dificultad. Voy a poner aquí el signo más un poquito más claro. Y ya tendríamos ahí la imperante. Vale. El siguiente paso, lo estoy pensando pues de la manera más sencilla posible. Vamos a sacar el signo menos fuera. Omega cuadrado de LC menos 1. Vamos a ver, porque aquí no tiene problemas, esto es un J omega cuadrado. No, esto es J omega cubo, correcto. Vamos allá. El J omega cubo LCC prima menos J omega C más C prima. De acuerdo. Siguiente cuestión. Siguiente cuestión. Vamos a dividir por LC. O directamente, si vierais esto, sería genial porque damos el paso de un plumazo.
quedaría el signo menos. Y ahora sacaríamos fuera el c. Sacaríamos fuera del denominador un j omega con un l c c prima. Y si hacemos eso, nos quedaría, fijaros bien, omega cuadrado menos 1 dividido lc, y en el denominador quedaría omega cuadrado menos c más c prima, que es esto que hay aquí, dividido c por c prima. Y 1 dividido por l. ¿Lo veis? Perfecto. De manera, todo esto lo hemos sacado arriba. Si multiplicas esto por esto, vuelves a obtener esto. ¿Vale? Eso lo veis tranquilamente. Es inmediato, ¿eh? Si esto lo multiplicas por esto, obtienes de nuevo esto. Y ya con todo esto, pues tenemos aquí, bueno, esto lo voy a poner de otro color, una nueva magnitud que se va a definir como la pulsación serie cuadrada, y aquí otra nueva magnitud que se va a definir como la pulsación en paralelo al cuadrado. Bien, dicho eso, nuestra z de j omega es igual, haciendo ya aquí las simplificaciones pertinentes, porque esto se va con esto, esto se va con esto, aquí me ha faltado un signo, ¿vale? Porque este menos lo he sacado de arriba y ahora tendría que sacar otro de abajo y me queda así. Correcto. Si queréis lo pongo como más didáctico. Poniendo menos y menos. Eso. Porque el de abajo también le he cambiado el signo. El de abajo va con el signo cambiado también. Es decir, habría... Viene de aquí. Viene de aquí. Voy a poner perfecto. De aquí viene. De que ya aquí hemos cambiado el signo. Y aquí también. Menos 1 y menos 1. Menos 1 y menos 1. Vale. Entendido eso, ya. Y finalizamos nuestra z de j omega en el oscilador es menos j dividido omega c prima. Me da vuelta porque sé que tiene que dar arriba una j, ¿eh? Multiplicamos arriba por j y abajo por j, menos j omega c prima, y además tengo la expresión del libro ahí, omega cuadrado menos omega s omega cuadrado menos omega t. Esta es la z de j omega, cuya representación gráfica viene en la zona esta del libro, en la página 220. ¿De acuerdo? En la página de los apuntes. Vale, de acuerdo. Con eso vamos a terminar diciendo que ya que C es mucho menor que C', la capacidad C es mucho menor que C', ocurre que C por C' entre C más C' es prácticamente C'. ¿De acuerdo? Es el más pequeño, con lo cual
Omega S es prácticamente igual a omega P. Esta es la demostración fehaciente de que las dos pulsaciones son muy cercanas, lo cual significa que el segmento de curva entre las dos resonancias pues es muy, muy estrecho, lo cual es prácticamente una línea vertical. Además, en un cristal de cuarzo que esté adecuadamente cortado, la omega P varía solamente unos pocos de cientos de partes por millón dentro del margen de temperatura que se considera. ¿Vale? Por ejemplo, en el cristal de cuarzo que está puesto con anterioridad, el de los 90 kHz, las frecuencias de resonancia serie y paralelo, porque una cosa es el nameplate y otra cosa son las frecuencias de resonancia. Las frecuencias de resonancia para este cristal de aquí, pues son la serie, bueno, voy a ponerlo en plan frecuencia, la frecuencia de resonancia serie es 88.700 hercios y la frecuencia de resonancia paralelo es 88.998 hercios. ¿De acuerdo? A título de curiosidad, para que veáis que son muy parecidas, ¿no? Para que veáis que son muy parecidas. ¿Vale? Esta es referente al cálculo de la impedancia del cristal de cuarzo. Y la cuestión es la siguiente. Que ahora pasaríamos continuaríamos por aquí ver. Un segundín y ya terminamos la clase. Muy bien. Teniendo en cuenta que esa es la expresión de la impedancia del cristal de cuarzo, se plantean dos osciladores se plantea un oscilador, perdón, con un transistor de efecto campo, en el que se plantea a título de curiosidad, para que veáis otro elemento amplificador en el que el lazo de realimentación involucra un cristal de cuarzo. Si cayera algo, esto en cualquier situación práctica tenéis que sustituir el cuadrado, el bloque de cristal de cuarzo, por la CL, por la CL, porque C1 y C2 forman parte del lazo de realimentación, del bloque de realimentación, pero el cristal de cuarzo es CL en condiciones ideales, ¿de acuerdo? Entonces, en este cristal de cuarzo, pues se demuestra que la posición de oscilación viene dada por 1 dividido raíz de C equivalente L. También tenéis en la siguiente figura otro oscilador de cuarzo con un reloj digital. Vamos a entrar en el análisis exhaustivo de estos circuitos y se plantean a título de curiosidad. Muy bien, y con esto pues ya habíamos terminado el tema de osciladores sinusoidales. La próxima semana comenzaremos el tema de instrumentación que ya está subido. Y también en la clase pues haremos problemas. Cualquier duda que tengáis, estamos en contacto. Hacer las prácticas, los ejercicios que quedan propuestos en las clases que tenéis aquí. Y bueno, quedo a vuestra disposición durante 2 o 3 minutos por si tenéis alguna duda. ¿De acuerdo? Espero que la clase de hoy haya sido productiva, que lo estéis aprovechando.
Te repito, el próximo día ya iremos directamente al tema de instrumentación y hacer problemas. Será una clase de instrumentación y de problemas de circuito. Muy bien, espero que os haya gustado. Cualquier duda me la hacéis saber por la vía que queráis, como comentario, como correo electrónico, etcétera, etcétera. Y espero bueno, pues que tengáis una buena tarde y que le deis un like a este vídeo, ¿eh? Que estáis muy parcos de likes últimamente. Hasta pronto. Y cuidaros, ¿eh? Hasta luego, Clemente, Luis, Marta, Pablo, Daniel, Antonio y Cristian. Luego, no sé quién es JJGA. Y Pablo, lo buscaré. Pablo, Sergio, Ramón. Venga, perfecto. Hasta luego todo. Pablo. Venga, voy a cortar la conexión. Que estudiéis mucho. Thank you.